Pasamos con las noticias, amigos televidentes, y el acuerdo de Esmeraldas es uno de los temas que viene socializando los cancilleres tanto de Ecuador como de Colombia. Para el prefecto del Carchi, los cambios y la socialización son muy importantes. Para el prefecto del Carchi, la revisión del acuerdo de Esmeraldas es importante. Este acuerdo tiene cuatro reglamentos que son transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y se incluye también el turístico. Será la ciudadanía que el acuerdo de Esmeraldas es muy positivo, siempre y cuando se cumpla o se llene las expectativas de los grandes problemas que existe acá en la frontera. Sin embargo, se tendrá que buscar soluciones a ciertos nudos o conflictos en la frontera. ¿Cómo va a regularse el tema del gas? ¿Va a permitirse en qué, el paso a Colombia? ¿En qué cantidades? ¿Va a trabajarse con la aduana? ¿Cómo se va a trabajar? Aquí los restaurantes que se ha subido por parte de gobernación a $22 el tanque para los restaurantes pequeños, ¿se va a mantener o cómo va a ser la regulación? ¿Cuál es el reglamento? Porque no se puede tomar atribuciones solamente al azar, sino que se tiene que tomar decisiones socializadas. De no lograr la reglamentación y revisión sería preocupante y perjudicial para los habitantes de este sector. Bueno, sería totalmente incompleto. Quedaría en el marco de la ley, pero todo lo que está sucediendo en la actualidad continuaría y no se reglamentaría y no se utilizaría los términos legales para ser cumplidos y ejecutados.